Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Nuestro primer video en el año 2023. Está muy bonita, queda muy bonita. Pueden hacerla de diferentes tonos, pueden cambiarle el azul por otro color, pero a mí me gustó mucho. Así es que ustedes me dicen qué opinan de ella y empezamos con nuestro paso a paso. Miren amigos, vamos a empezar de esta manera y voy a hacer mi puntilla con doble color. Voy a empezar justo aquí en la esquina, que será de la esquina 1, 2 puntos antes, para poder pegar mi hilo. Deben de tener mucho cuidado para que no se salga, ¿sale? Hago un punto y medio punto ahí mismo. ¿Para qué? Para que no se nos jale. Y voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y de este lado voy a dejar de la esquina 1 y 2. 15 puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a dejar 1, 2, 3, más o menos entre 3 puntos. Así. Así, 1, 2, 3, 4 y 5, y nuevamente pegamos medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos. De estos que son puntos red, voy a hacer 4, 5, perdón. A ver, 1, 2, 3, 4, llevamos 4, pero vamos a hacer 5 y pegamos. Así. Ahora, lo que voy a hacer es otra como esta. Voy a dejar 5 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a dejar aquí más o menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos más o menos. La idea es que no nos quede tan pegada a nuestra base. Así es que vamos a trabajar con otros 5 puntos y 15 puntos hasta dar toda la vuelta. Ahora miren, al llegar en esta parte que vamos a quedar aquí, vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sale? Y vamos a empezar con el siguiente color. En este caso estoy haciendo azul porque nuestra base es azul. Voy a empezar a partir de aquí, miren, de este punto, del de en medio, y voy a tomar hilo, aquí, cruzo y voy a hacer puntos altos. Ahí llevo un azul, dos, tres, cuatro, cinco. Y al mismo tiempo oculté el hilo. 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos son los que vamos a tener sobre este lado. Y de separación haremos 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre este lado volvemos a repetir los 10 puntos altos. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos, miren, así.
Ahora, sin hacer cadena, vamos a pegar medio punto en el espacio blanco para quedar así. Y 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos a la mitad. Así, miren, serían 4 puntos. Ahora, y volvemos a repetir de este lado los 10 puntos. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, miren. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Y de este lado nuevamente los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y pegamos justo a la mitad del blanco. Entonces, voy a hacer esto en toda la vuelta. Si ustedes quisieran que este espacio fuera más pequeño, quizá lo pueden hacer de 10 puntos y únicamente hacer 8 puntos altos. A mí me gustó así, pero ahorita vamos a ir viendo cómo queda. Entonces, hago toda la vuelta. Y miren, tendremos nuestra puntilla de esta manera, así. Así es que esto va a ser el color azul. Y nuevamente vamos a utilizar el color blanco. Así es que con color blanco vamos a empezar. Bueno, lo vamos a hacer desde aquí, desde este punto, para que podamos ver. Y en este punto voy a hacer 3 cadenas y dentro voy a hacer 16 puntos altos. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 puntos que tendremos aquí. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a pegar de este lado. Calcúlenle más o menos para que no se vaya a jalar nuestra punta. Si sienten que se jala, aquí se jala un poquito, podemos hacer hasta 8 puntos. La idea es que no se nos jale y aquí en la esquina yo creo que será un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. En esa vuelta nos van a salir 3 puntos red. Y continuamos con 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta parte volvemos a repetir los 16 puntos. Pero igual, si sienten que se les jala o que no alcanza a llegar, miren, por ejemplo, yo hago esto, son 6 puntos. Y si se jala, aumenten. Ustedes no se preocupen por el aumento. Pueden hacer hasta 1, hice 7 y empezamos a hacer los 16 puntos altos, que son 3, 4, hasta llegar a 16. Y para terminar nuestra última vuelta, vamos a empezar pegando aquí. Voy a tomar hilo, pegamos un punto
y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos más, es decir, un punto alto en cada punto alto que viene. Son 3 y 4. Así. Voy a voltear y haré 1, 2, 3, 4, 5 y voy a pegar medio punto. Volteo nuevamente y voy a hacer 1, 2, 3, lo que es una florecita. Hemos estado haciendo algunas flores que llevan pétalos, así es que este es igual. Empezamos con 3 puntos altos, 3 cadenas y pegamos. 1, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y pegamos medio punto, 1, 2, 3 y nuevamente, 2, 3, 4. La última, no vamos a hacer las tres cadenas, hacemos o las sustituimos con un cuarto punto. Ahora, antes de empezar el segundo, vamos a hacer tres cadenas y pegamos cuatro puntos, uno en cada punto. Vamos, 1, 2, 3. Y el número 4. Y repetimos lo mismo que hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos medio punto. Volvemos a hacer nuestra flor. La pegamos aquí. Y tenemos 2 puntos altos. Son 3 y 4. 3 cadenas. Y pegamos medio punto. 1, 2, 3. Y pegamos un punto. 2. Y 3. Y 3 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3. Y 4 puntos altos aquí. 3. 4, 5. Y tenemos nuestras primeras dos florecitas. Repetimos las tres cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos. 3 y el cuarto. Así es que en esta parte nos van a salir 4 florecitas. Aquí llevamos apenas 3. Voy a hacer las otras dos, que es una aquí y otra acá, y les muestro. Y miren, van a tener esto, que queda muy bonito, porque este le da un toque diferente, ¿sale? Entonces, miren, lo que voy a hacer aquí en esta parte es que vamos a hacer dos cadenas para poder pegar de este lado. Aunque ya tenemos tres cadenas, podría decirse que son estas. Aquí le vamos a hacer dos para que no se nos vaya a jalar mucho. Miren, y ya queda muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos. Y en esta parte no vamos a hacer cadenas. Desde aquí vamos a tomar hilo. Pero sí las que empiezan, que son el punto de inicio. Porque aquí va a ser un pétalo. Tomamos hilo y pegamos 4 puntos, que sería 1, 2, 3 y 4. 4 puntos son los que tendríamos. Volteamos, 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos con medio punto. Y 1, 2, 3. Y vamos a pegar aquí, donde iniciamos los primeros o las primeras tres cadenas. Y empezamos con el pétalo, ya saben, son 4 puntos y 3 cadenas.
1, 2, 3 y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y medio punto. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y sustituimos las 3 cadenas por un punto alto más. Y quedaría así, miren, esta parte. Quedaría pegada aquí en las 3 cadenas que hicimos, que es parte de este pétalo. 3 cadenas más y pegamos en los 4 puntos que siguen. 1, 2, 3 y 4. Así, miren. Ahora, vamos a hacer nuevamente lo que hicimos de este lado, que son 4 puntos, y volvemos a mostrarles. Los voy a hacer en esta y les muestro. Y miren, tenemos esto. Recuerden, aquí no va ninguna cadena, únicamente las 3, porque va a formar este punto. Y aquí, como ya hicimos un punto alto, simplemente pegamos. Así es que así te va a quedar tu puntilla. La verdad que es muy bonita, a mí me gustó mucho. Y pueden hacerlos en diferentes tonos. Quizá a lo mejor este lo cambiamos en rosita, en morado, verde, el color que tú prefieras. Pero la verdad que la punta quedó tan bonita que va a lucir. Esta es la de la esquina. Esta sí tiene un poquito más de cadenas. Así es que esta se va a ver más jaladita. Pero las 3 que hicimos de este lado y las que haremos en todo alrededor quedarán preciosas. Así es que me dicen qué opinan y qué les pareció.